Hola, buenas a todos. Le he dado ya a empezar sin pensarlo ni absolutamente nada. Estupendo. A ver, cosas. ¿Dónde pijo estoy? Estoy en el mundo oscuro. Perfecto. Terminamos el último día. Voy a salir del mundo oscuro. Creo que tengo que hacer un viaje rápido. Necesito conseguir... No sé por qué intentaba... Faltan 4 templos. Quiero intentar hacer hoy 3 templos. Vamos a ver porque los siguientes templos que tocan son larguillos. Quería mejorar la espada, pero no puedo mejorar la espada hasta que no termine el siguiente templo. Así que voy a completar directamente, voy a ir directamente al siguiente templo. Creo que no me hace falta ni siquiera volver al mundo de la luz. No me vendría mal algo de vida. ¿Y cómo estamos de objetos? ¿Y por qué le sigo dando al mapa para querer ver los objetos? Tengo las 3 hadas. Aún no puedo conseguir la cuarta. Creo que sí que puedo conseguir la cuarta botella, pero lo conseguiré junto con la espada. Con 3 hadas vamos bien. ¿Por qué no? Me vendría bien tener un poquito más de vida, pero oye... Estoy pensando, forma rápida de ir al pueblo. La verdad es que la forma más rápida de ir al pueblo es por el mundo de la luz. ¿A quién pretendo engañar? Y estoy dentro de un árbol. Estupendo. Oh, bien, por favor, respóndeme al enemigo. No pasa nada. Ya estoy. Y el caso es que quiero viajar rápido. Quería volver... Baja. Al mundo de la luz. O al mundo real, o lo que sea. E ir... No importa a dónde realmente. Porque la cosa es que voy a tener que llamar a mi amigo Super Pato para que me lleve al pueblo. Porque es la forma más rápida de ir. Porque quiero completar el cuarto templo. Hoy ya digo, intentaré... Estamos en live stream, como siempre, hay un chat abajo, aparecen cosas todas súper útiles y de primer orden. Y estamos en Twitch, el chat es el de Twitch porque es mejor. Y salen las letras de colores y ya nada más que por eso ya merece la pena. Creo que le ponían ahora en el de YouTube los iconos de la gente, pero no lo veo. Pero bueno, no importa. Lo que quiero decir es que estamos en el live stream. Y esto se hace los sábados. Los sábados. En el live stream, me cansaré de repetirlo, pero lo repetiré igualmente, porque es que la gente, lo único, ¿cuándo es esto? Está en la descripción, todas las veces, en todos los live streams que he hecho, en la descripción de los vídeos que suben después, están los horarios, siempre, pero da igual. Lo que, no sé qué obsesión tengo hoy con entrar al mapa, no sé muy bien por qué. Pero lo que quiero es llamar a mi amigo Super Pato con la ocarina. Vamos, Super Pato, vámonos ya por fin de una vez. Tengo que ir al pueblo. Es en realidad el Pato Darwin. Antes de dedicarse a combatir el crimen, se dedicaba al transporte de pasajeros. Pero oye, todo el mundo tiene que intentar aspirar a más en la vida y se dedicó luego a luchar contra el crimen, lo cual está súper bien. Pero por ahora lo necesitamos para que nos lleve a los sitios. Y necesito dar toda la vuelta por el bosque. Tengo que hacer el camino este otra vez, después de 700.000 veces. Pero es que necesito viajar al mundo oscuro. Y ahora mismo este es el camino más rápido que tengo. Que yo sepa. No sé si había algún otro cambio de mundo por aquí. Pero tengo que ir al portal interdimensional este. Que lo tengo tal que enseguida por aquí. Siempre que no me encuentre a nadie por el camino. Eso es para abajo. Y, mira, más magia y todo. Y ahora sí, voy a intentar hacer este templo rápido, pero los 3 siguientes templos que tocan, intentaré hacer 3. Si por algún motivo no da tiempo a hacer 3, los que sean. Pero es que los siguientes templos, ya es que no hay manera de que me los aprenda. No hay forma humana, son súper confusos todos. Este primer templo va a ser un poco menos confuso, me gustaría esa vida. No me la da para tener entera, pero casi. Pero en cuanto termine el templo podré mejorar la espada y conseguir un montón de objetos que me he dejado por ahí olvidados. Pero quiero hacer el primer templo este porque voy a poder acceder a más sitios. Y el templo está definitivamente... aquí. Aquí. Vale, lo he encontrado. Esto es un poco... No te dice en ningún lado que yo haya visto que puedes abrir la puerta nada más que estirando. Esto yo no recuerdo cómo lo averigué originalmente. Ahora lo sé por pura experiencia, pero... ¿Cómo descubrí la entrada? Esto es un templo, así sin más, en medio de la ciudad. Que bueno, la ciudad también está... Ahora mismo la han tomado los terroristas y están pidiendo rescate a todo el mundo para poder liberarla, pero...
sigue siendo una ciudad, poco destruida, pero sigue siendo una ciudad. Y no recuerdo, los caminos de estos templos siguientes ya son confusos. Los primeros templos eran bastante lineales, siendo honestos, pero aquí hay un montón de tonterías. Ah, bueno, y por cierto, las cosas estas que te convierten en conejo, intentaré esquivarlas a ser posible. Tengo el mapa, no ayuda. Voy a mirarlo solamente porque sí. Este templo son nada más que 2 pisos y medio. No llega. Pero lo que pasa, el problema es que, si os fijáis, hay que pasar de un sitio a otro en múltiples ocasiones. Está organizado como en cuadrados, pero que hay que ir por debajo y por arriba, ¿no? Hay muchas barreras y me acabo confundiendo. Ese cofre puedo llegar hasta él ahora, así que esto va a ser totalmente ir al azar. Supongo que habrá alguna ruta súper bien pensada para hacer esta movida, pero también ir como pollo sin cabeza, madre mía, 20 rupiacas que no me hacían nada de falta. Pero oye, ahora son mías. La clave es conseguir rápido la llave grande. El problema es que no tengo ni puta idea dónde estaba. Me parece que tenía que ir por la derecha alguna parte. Tengo que bajar para abajo otra vez. ¿Puedo ir para la parte de la derecha por aquí? Sí. Es un poco confuso. Tienes que estar viendo arriba, abajo, abajo, arriba. Que por muy bidimensional que sea el templo, por muy bidimensional que sea el juego este, tienes que pensar en tres dimensiones. Lo cual es extraño. Por aquí, tal vez, no. Conseguimos llegar a otra parte más exactamente igual que la anterior. Este templo es súper... Todo es demasiado parecido a sí mismo. Y esta grieta creo que es de mentira. Y no quería coger la bomba. Ahora nunca sabré si era de mentira o no. A ver, otro intento. No, no es de mentira. Es que algunas grietas de este estilo son de mentira. Buenos días también. Esto me sirve para absolutamente nada. Pero voy a matar a esos dos nada más que porque me caen mal. Son rojos y azules. Tienen un color de piel distinto al de Link, así que por defecto tenemos que ser ya hostiles contra ellos. Esa parte literalmente no vale para nada. Voy a intentar ir por debajo. Creo que tenía que ir por aquí, por la derecha en alguna parte, pero puedo estarlo confundiendo con alguna cosa que haya que hacer después. Me cago en... Me han transformado fuera de cámara. Buenas. Hola. ¿Cómo va eso? Somos un conejo. Bien. Por aquí ya he estado. Tal vez. ¿Puedo llegar ahí abajo a ese cofre de alguna forma? Probablemente, vale, no, entonces no he estado. La clave, esto es la estrategia de ir tirando miguitas de pan para saber por qué sitios habéis ido o no. Cuando estén los cofres abiertos es que definitivamente he ido por aquí. Gracias a Dios, la verdad, es una cosa que creo que metieron en los Zeldas nuevos, ¿no? En Twilight no recuerdo si estaba, pero en Skyward Sword, cuando abrías un cofre y tenía rupias, por ejemplo, y ya tenías todas las rupias, podías dejar el cofre cerrado. Eso la verdad es que en ciertos momentos era peor. Porque dices, he ido ya por aquí, no lo sé, no puedo saberlo. Están todos los cofres cerrados, porque soy total y absolutamente millonario. Así que es una guarrada. Y la verdad, me sorprendió un poco, por ejemplo, hablando un poco de celdas y eso. ¿Tengo que ir por abajo? Voy a probar. El In-Between Worlds, que ya digo, aún no lo he probado. Una de las cosas que más me sorprendieron, era que podías tener chorrocientos millones de rupias. Esto no me ha valido para nada, voy para abajo otra vez. ¿Por la izquierda aquí ahora? ¿Puede ser? ¡Ajá! Dime que eres la llave. Gracias a Dios. Vale, lo cual aún no me sirve para nada porque aún no he encontrado la puerta grande, pero estaba poniendo excusas para perder el tiempo, para decir... Ah, ¿será posible? Link, siendo un conejo no vamos a llegar a ningún lado. Este creo que es el templo de los ladrones, o la mansión de los ladrones, o yo que sé, el mercado de negro subterráneo de los ladrones. El caso es que sí, venden droga, y eso es importante, y nada más que es el motivo por el que hemos venido para acá. Voy a dar vueltas al azar, más o menos como siempre, hasta que encuentre alguna salida. Tal vez. ¿He ido por aquí abajo? Creo que no. Sí. Bien, no, perfecto. Totalmente desorientado. Esto, estoy intentando ver por dónde he ido y por dónde no, pero es todo tan parecido. Tengo muy mala memoria para los... El puzzle, o sea, el templo este es literalmente un laberinto. Algunos templos están hechos un poco en plan laberinto. Este es literalmente un laberinto, además, en tres dimensiones, lo cual es mucho más confuso. Si me estoy perdiendo nada más que en un estúpido piso yo solo... No sé dónde vamos a terminar, pero probablemente en ningún sitio bueno. Yo qué sé, vamos para abajo, tal vez. Pero son todo cuadrados. Es como intentar
situarte en una ciudad así moderna, que todos los barrios básicamente son cuadrados, bloques de edificios cuadrados, y todos exactamente iguales que el anterior. Dice, ¿dónde demonios me he metido? ¿He ido ya por esta calle? ¿Sí? ¿No? Y evidentemente, como no le vamos a preguntar a nadie, porque preguntarle a la gente por la calle a dónde tienes que ir, está mal visto. O sea, no, aunque no sepas a dónde estás yendo, tú sigue dando vueltas por ahí. De todas formas, en mi defensa, no creo que los ladrones de aquí me fueran a ayudar tampoco mucho a decirme a dónde tengo que ir. Pero creo que he venido desde arriba, pero es que por aquí no puedo ir a ningún lado. Tendré que subir. Tal vez. No, voy a ir por la derecha, es el único camino al que puedo ir. Au. Me estoy medio organizando. Son como cuatro cuadrados gigantes esto, ¿no? No tengo ninguna llave, tengo nada más que la llave grande. No, mirar si me salto algo en la pared, pero ahí está la llave grande. ¡Perfecto! Ya sé dónde estoy. Y aún no he conseguido el objeto, creo que lo necesito. Y no sé dónde está escondido. Pero vale, la llave grande está aquí, santa madre de Dios. Matar a todos los enemigos, es verdad, en algunas habitaciones me dan llaves. Aunque en esas cuadradas creo recordar, y por creo recordar digo no tengo ni puñetera idea, pero supongo que no. Pero en esta sala sí que tendré que matar a la gente, porque en algunas habitaciones me van a dar llaves el último enemigo. Y no en esta, la mierda, o también pueden estar escondidas en el suelo. Vale, a ver, supongo que voy a abrir la llave esta antes de seguir para adelante, pero también dije, oh, tengo toda la vida, no lo puedo creer. Ya, dije alguna vez que en los templos es obligatorio tener todas las llaves. No es del todo cierto. Hay algunos templos, este me parece que es uno de ellos, en los que puedes tener llaves de más, porque va a haber salas optativas a las que realmente no hace falta ir. Ya digo, en este juego casi todo es obligatorio. Oh, espérate un momento, aunque ahora mismo no lo necesito para nada. Tengo todas las hadas, no voy a gastar magia para... Bueno, sí, voy a gastar magia para derrotar al tío este y que no me pegue, ahora que lo pienso. Pero... A los bichos estos se les puede transformar con magia en hadas. Y solamente para que no me pegue, porque... Va, espérate, sí, a lo mejor no hace falta. Ya volveré a esa habitación. A partir de, creo que este templo o del siguiente templo, va a empezar a haber habitaciones optativas a cascoporro. Y va a ser todo súper confuso. Y necesito buscar un interruptor rojo y azul. No había que mover ninguna estatua. Mi memoria no es la mejor. Esto me lo he pasado antes, pero evidentemente ya no me acuerdo absolutamente nada. De aquí podía pasar yo corriendo, ¿no? ¿Debería matar a todos los enemigos en esta habitación? Me parece que no. Pero ya que estoy, lo voy a intentar. Oh, Dios. Lo de las mecánicas de las cintas transportadas y los pinchos, mira, que hacen por culo. Paso de mataros. Au. ¡Mierda! ¿Cuándo me he saltado el interruptor rojo y azul? Necesito transformar a las mierdas. Ah, aquí está. Aquí está. Vale, eso explica muchas cosas. Pero antes de darle, voy a explorar lo que hay arriba. Si es que hay algo. Hay... Oh, mierda. Hay una bomba para tirarse. Necesito... A ver, Sal, ¿cómo te llames? Ah, mierda. Link, soy yo, Zelda. Que no te engañe la magia de Blind, el ladrón. Ah, es verdad. Esto lo decían en el pueblo, cuando nos metimos debajo de la casa del tío ese. Que había un ladrón llamado Blind o Blind, se diría, supongo. Ah. Y necesito probar una cosa. Eso se puede reventar, los agujeros del suelo. No me vas a soltar vida. No este, aparentemente. Esto va a ser más falso que la hostia. Estaba claro. Necesito activar el interruptor. No puedo dejarlo más tiempo. Pero eso sí, no me pienso arriesgar a que me den las bolas de pinchos. No he llegado todavía hasta ese punto. ¿Le ha llegado a dar? ¡No le ha llegado a dar! ¡Wow! Las bombas pueden activar esas cosas. ¡Seguro! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Me he ido demasiado para arriba? Tarda un poco. Vale, veamos. El botón para pasar estaba por aquí, efectivamente. Bien. Pero, ahora que lo pienso, aquí no me hace falta estar para nada en absoluto aún. Mierda. Transición de pantalla. Aquí no tengo nada que hacer todavía, me parece.
Puedo coger más hadas, porque los bichos estos rojos los puedo transformar. Ahora mismo lo de las hadas no me preocupa tanto, tanto. ¿A dónde estás mirando, Link? Bueno, técnicamente sí que hay una cosa que puedo hacer aquí. Voy a matar a todos los enemigos. Pero las tengo ya equipadas. Esto de aquí, ya mostraremos a lo mejor para qué es, pero tengo que reventar ese agujero del suelo. Totalmente, porque si ya digo, el sitio no es mío, hay que vandalizar lo que podamos. Y si vemos alguna parte estructural que a lo mejor podamos reventar, la reventamos y no pasa nada. No pasa nada, porque Link es un rebelde y le encanta reventar cosas. Vale, ya he pulsado el botón. Ahora lo que pasa es que va a ser un poco complicado pasar por aquí, pero... pero vamos. Ahora. Aquí hay otro de estos. Voy a demostrar esto ya por fin. ¡Ah! ¡Estupendo! Y así es como se transforman en un hada. ¡Vuelve! Eso es. No me ha dado tiempo a capturarla, pero me ha recuperado toda la vida, lo cual también es útil. Bien, y ahora podemos venir por aquí. ¡Estupendo! Este templo, una vez que descubres el laberinto, al principio ya no es tan difícil. Aquí tengo que matar a todo el mundo. Eso es una forma de averiguarlo. Oye, tengo magia. Bueno, vida. ¿Qué más da? Matar a todas las cosas. No, pero puede haber algo secreto por aquí. Va a haber habitaciones que parecen totalmente de transición, pero tiene que haber alguna cosa oculta. No puedes pasar de todas las habitaciones. No había ninguna llave, estoy confundiendo salas. Vamos a ir por aquí. Y como hay múltiples salidas... ¡Mierda! Por aquí no era. Y como en algunas habitaciones hay múltiples salidas... No he llegado a venir por aquí arriba, ¿verdad? Ah, bien, no, perdonad. Esto es después. Vale, ya sé lo que había ahí, pero no tenía que haber vuelto. No tenía que haber vuelto. Y vosotros dos, mataros no valió para nada, pero lo voy a hacer por deporte. Por ahí arriba no había nada. Por aquí, ¿qué camino he tomado? ¿El de arriba o el de la derecha? El de los dos, en realidad. Pero no había nada. Mierda. Ven aquí, ahora sí que te necesito. Quiero capturarte. Porque una hada más no vendría de mal. Mierda. No me sale capturarlas. A ver, por aquí arriba estaba... los dos caminos, ¿verdad? De las puertas azules. Hasta luego, vosotros. Por aquí. Ahora estoy cerrado porque he dado el interruptor. Podría ir por arriba. Pero el problema es que esas habitaciones ya me las he recorrido. Tengo que volver hacia atrás. Me he saltado alguna cosa atrás. No tengo ninguna llave ahora mismo. Espero no estarme... matar a todos aquí creo que no valía para nada, pero lo voy a intentar ya que estoy... ¡Au! No, aquí matar a todos no puede servir para nada. En el agujero ese de ahí arriba... tal vez me he dejado algo. Es que a partir de aquí esto va a ser todo muy confuso. No consigo recordar estos templos bien. Tiene que ser en el agujero de bomba, no recuerdo qué había. ¿Puedo subir para allá siquiera desde aquí? No, padre. Tengo que dar toda la vuelta. Ah, por aquí. Y ya he vuelto aquí. Ahora no tenía que haber vuelto aquí y ya verás. Me falta el objeto, pero es que el objeto ya no recuerdo. El mapa la verdad es que no pienso que ayude mucho. Voy a probar a ver el mapa ahora después. No, por aquí venía para aquí arriba. Mapa. ¿Dónde estoy? Ahí están los cuatro agujeros grandes que conectan con... no puedo mover el cuadrado en el que estoy. Por la izquierda conectan con el... pasillo no, porque ahí había pinchos. La parte de la izquierda no conecta con nada. Con la única que puedo subir hacia arriba es desde la que estoy. Desde el cuadrado que estoy, que tengo que dar toda la vuelta. ¿Piso inferior? ¿Puedo mirarlo? No, no puedo mirar el piso inferior. Desde arriba puedo bajar abajo. ¿Dónde? Desde donde estaba puedo bajar abajo, pero ¿dónde? Había algún agujero desde el que tirarme. ¿A que sí? ¿A que eso es lo que estoy olvidando? Me parece que puede ser eso. Voy a comprobarlo. Ah, pero al fin y al cabo, si no hubiera vuelto para aquí atrás,
lo hubiera acabado deduciendo, tal vez, seguramente no. Pero vamos a ver, esto me está inquietando. He olvidado un paso, si vengo por aquí... Espero que no sea ningún agujero en la pared ni nada por el estilo. He roto todas estas calaveras, tengo que mover algún bloque... A ver, eso va a venir desde abajo seguramente. No, definitivamente los bloques no tienen nada que ver. Y esto lo levanté todo seguro. Por arriba es el único camino que puedo seguir ahora mismo. Lo bueno es que estos bichos respawnean siempre. Lo malo es que me quedo sin magia, pero... Algún día cogeré el hada, algún día. Algún día conseguiré que salga un poco más lejos, que no inmediatamente pegado a mí, maldita sea. A ver... No me he saltado ningún agujero por aquí, creo. Por aquí subo arriba, que nada más que es un enlace para ir abajo. Aquí hay agujeros para tirarse, pero este agujero no se rompía, a no ser que haya tirado mal la bomba yo por algún motivo. No, no lo parece. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No se rompía ninguno de estos agujeros? Me extraña. Y este templo es el más fácil de los tres que tengo que hacer hoy. Por aquí no tengo camino. Por asegurarme, no hay ningún agujero en la pared, ¿verdad? ¿Qué me he perdido? En esta sala tampoco veo nada extraño. No lo entiendo, no sé qué parte me he saltado. Quita de ahí, no estás en un buen sitio. Ande, que te den. Oye, pero que no se piensa mover. ¡Estupendo! Si solo hubiera cogido... ¡Oh! El hada. En lugar de la escalera, cogiste la puerta. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Me he saltado algún camino? Creo que no. Y aquí me devuelve hasta este sitio por el que por abajo no he llegado a ir. No, no, por arriba no he llegado a ir. Porque la puerta cerrada... Oh, camino a la derecha no vale para absolutamente nada, vale para volver. Había olvidado esa puerta. Vale, ya estoy, chicos, perdonad el retraso. Sé que me estáis esperando aquí debajo. Ya podemos empezar la partida de Mus, estamos los cuatro. Olvidar la... Ya digo, como hay múltiples caminos para elegir, a veces no recuerdo por qué camino he ido y por cuál no, y ya digo, ¿qué está pasando aquí? Aquí no tenía que yo estar en otro sitio y me pierdo un montonaco. Vale, eso no es útil. Y aquí... Oh, Dios, no, esta sala no. A ver, oh, no, no he conseguido el objeto porque lo iba a conseguir después. Mierda, esta sala la odio. No, tranquilidad, muchas cosas que rebotan y no quiero rebotar. Curiosidad. No hay ningún secreto ahí extraño, ¿no? Porque parece que la textura es distinta, no, vale. Esto no ha valido para nada. Por el agujero del medio, creo que si me tiraba pasaba, había algo especial, ¿no? Necesito una llave por aquí. Oh, esto es para las hadas, me parece. Seguiré dando vueltas sin rumbo. Espérate un momento, matar a toda la gente por si acaso. No ha pasado nada. ¡Oh! No tengo llave, pues no hemos hecho nada. Necesito una llave aquí, pero entonces lo de la izquierda tiene que ser optativo. Y volvemos para acá. Magnífico. Voy a ver que no se me haya olvidado coger alguna cosa, romper alguna cosa. Pero es el agujero de la sala circular. Es lo único que puede ser. A ver, rebotadores, dejadme tranquilo.
No, no lo es. Probaré matando a este enemigo que queda, porque el otro no ha respawneado. Buenas. Uy. No, pero me ha dado magia. Mierda. ¿Qué me falta? ¿Por aquí arriba he venido? Sí, ¿no? Un momento. No, 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 no. Ya está, macho. Estos templos. Espérate un momento. No, no, no es lo que yo creo que va a ser, ¿no? Gracias por no tener la... ¡Mierda! ¿Por qué puedo abrir estas puertas? Porque sí. ¿Por qué pensaba que necesitaba una llave? Pero aún así me saltó una llave en alguna parte. Porque no puedo ir a la sala de la derecha. Tú vas a tener una llave ahí al lado, ¿a que sí? ¡Hola! ¡Buenos días, princesa! ¿Cómo sois? ¿Qué sois exactamente? Además de descendientes de los sabios. ¡Oh, muchas gracias! ¡Has salvado mi vida! ¡Por favor, llévame fuera! Y ahora te vas siguiendo y la tienes que escoltar. Dime que tienes una llave. Me cago en los recuerdos parciales y confusos. No se preocupe, señora, yo la rescato. Estamos ya llegando. Vamos por aquí. Esto es un atajo que me conozco. A lo mejor, probablemente no. Hay muchos enemigos. No, perfecto. Mira, está el objeto secreto. Magnífico. Oh, mierda. Tenemos un poco de prisa. No, no se preocupe porque se está cayendo el suelo ni nada por el estilo. Está todo controlado. Confíe, confíe en los bomberos locales. La sacaremos de aquí sin un rasguño. Y probablemente pasando por sitios súper peligrosos llenos de enemigos y trampas para caerse. No pasa nada. Entonces, lo que tiene de extraño el templo este es que es el único templo en el que no te encuentras que te encuentras a la doncella por aquí en medio, así, doncella, no me salía la palabra antes. Totalmente porque sí, ahora sí que me vendría bien matar a estos enemigos para llegar un poco más rápido. Lo que pasa es que mi vida escasea. ¿Cómo estamos de hadas? Una, mierda. Espera un momento, un pequeño desvío. Aquí no era, pero aquí abajo sí. Ven aquí, que sé que te vas a quedar atascado por aquí. Ah. No, ese no es el botón, ese no es el botón de los objetos, Link. No podía usarlo, estaba sin poder usarlo un rato. Pero ya está, esto está totalmente controlado. Quita de medio, no seas pesado. ¡Vuelve aquí! Lo tenía todo planeado. Vale, intento número 2. ¡Mierda, no ha respawneado! Tengo que moverme más. Espera, estamos... Es un pequeño desvío turístico nada más. ¿No piensas respawnear? ¡Quiero coger algún hada! Hostia, los pinchos. Pienso que no me van a dar, pero me dan. La estamos liando cada vez más. Podría venir ya por aquí directamente, pero no puedo. Quiero hadas. Me cago en... La Renfe. Moriros ya, pesados, que no sabéis estaros muertos. Y sin embargo, la mierda de quiero que respawnee. Ahora no piensa respawnear. Tal vez ahora. ¡Ajá! Menos mal. A ver, el camino que va a seguir. Esta vez hay que cogerla. ¡Nah! ¡Dios santo! No me lo puedo creer. No, no corras, no. Será hija de... Dime que vas a respawnear inmediatamente. Algún día te cazaré. Algún día te cazaré. Y primero te tengo que transformar. Se me va a acabar la magia, lo estoy viendo. Le da al botón. ¿Habéis oído? ¿Será posible? Ya sé que estas habitaciones las hemos visitado. Me he perdido un poco. Tampoco he dicho que supiera muy bien en los planos del edificio. El ayuntamiento no nos los ha facilitado y entonces... ¿Por qué? A veces no puedo usar el objeto. Se oye como spameo el botón ahí con toda la furia del mundo. Le doy tan fuerte que decide no utilizarlo. Gracias. Coge al hada, coge al hada, coge al hada. Gracias a Dios. Con un hada me vale. No soy egoísta. Yo me conformo con poca cosa. Soy una persona fácil de tener contenta. Solo quiero un hada. Pero es que lo que cuesta a veces las cosas completamente fáciles de hacer... Pues es que las hadas me tienen un cariño especial y entonces vienen hacia mí, así totalmente porque sí.
Oye, por esto, princesa o doncella, perdona, te estoy poniendo aquí en realeza, que a lo mejor no eres. Estás un poco pálida, ¿no? Creo que a lo mejor le habías tomado un poco de sol. No se ha puesto protección solar, entonces evidentemente se está quemando viva. A lo mejor no ha sido la mejor idea. Nos estamos buscando problemas que no teníamos que estarnos buscando. Pero el ladrón este, pues le gusta ladrón, lo que quiera hacer en el mundo oscuro. Creo que las flechas podrían ser útiles, tal vez. Dice que le gusta mucho cosplayarse de la gente y hacerse pasar por las personas famosas solamente porque cree que no tiene ninguna habilidad así propia que fuera buena. Este jefe es uno de los más cansinos, por cierto. O uno de los que a mí particularmente menos me gusta. Tiene múltiples cabezas. No se sabe muy bien por qué. Pero oye, en el mundo oscuro todo vale. Si Link puede ser un conejo, este tío puede ser un tío con tres cabezas. Y las cabezas tiran bolas de fuego. Todo muy poco frustrante. Mientras el tío van saliéndole más cabezas por algún motivo. Así que bien. Y van a estar porculeando un montonaco mientras luchas contra él. Pero ya está, no pasa nada. Está todo controlado. Hemos matado probablemente a la princesa que se deformó, princesa o la doncella. Probablemente que lo que ocurrió es que se deformó de tanto sol, se le quemó la piel y empezaron a salirle así bultos porque es alérgica al sol, pero no. En realidad, ya digo, era el tío disfrazado. Link, gracias a ti puedo escapar de las garras de los monstruos, gracias. Como los siete sabios sellaron el camino hacia el mundo oscuro, los caballeros de Hyrule les protegieron de los monstruos. He oído que casi todos murieron en una batalla, quizás tú eres el único que queda de ellos. Es irónico que el último de ellos tenga el potencial para ser el héroe de la leyenda. No se suponía que solamente esos podían ser los héroes, ¿verdad? ¿Qué más da? Estoy segura de que vencerás a Ganon. ¿Lo entiendes? Sí. Sí. Ves a hacer lo que quiera hacer que hagáis cuando os libero de los cristales esos, pero es que en realidad creo que no os he liberado. Porque no he llegado a liberar a las doncellas, ¿verdad? Si quieren encerrarse en los cristales, mira. De hecho, tengo yo aquí mi pequeña colección particular de princesas en princesas. ¿Por qué no princesas? Aquí, en el mundo de Zelda, todos son princesas. Todas las mujeres vienen ya con... son parte de la realeza. La realeza es la única que puede tener descendencia. Y cuando son hijas, pues les dan título y las hacen princesas. Pero cuando son hombres... Los dan adopción para que los tengan los pobres. Básicamente como en China, pero al revés.